derecha del carro. Bueno, ahora sí, después de ver ese intro, estamos, mis queridos chicheros, desde la ciudad de, desde la carita de Dios. Que como siempre nos reciben con un lindo sol. Entonces, están aquí justo los medios, nos dimos este día de vacaciones para poder venir a disfrutar la invitación de Cherry, como es el grupo Maresa. Entonces ya están haciendo los grupos para hacer lo del test drive y todo eso. Entonces están algunos colegas como Autoranking con José Araujo, ya saludamos con Carlitos Ruales de Fayalas, también con Ronald Reynoso de Válvula de Escape, también está por ahí la gente de Encurva. Entonces no creo que haya mucha contaminación porque estamos con buenos micrófonos. ¿Algo que tengas que decir, Ari? Chas, chas, chas. Tuerca hasta el día, ven, yo siempre he dicho San Pedro es tuerca porque está haciendo un día espectacular, así que vamos, arrancamos, sí, ahorita vamos de esto como hacer un blog. Esperemos que la marca, bueno, ya hablen los distribuidores con la gente para poder hacerle la chicha al carro allá en Ambato, para darle más a fondo, porque ahorita me llama mucho la atención. El híbrido. ¿Está? El híbrido tiene mucho más fuerza. Sí, entonces, sí. Me sorprendió el video que nos mostraron. Está bueno. Entonces, como ustedes sabrán, Cherry también pertenece a la división de Jet Tour pertenece a la división de Cherry. Entonces ya vamos a ver un poquito, vamos a ver las cámaras a bordo y todo eso. También vamos a saludar con la gente de los otros canales, porque no somos cargosos. ¡Molestosos! Molestosos sí, cargosos no. Never, ya. Yeah. Entonces vamos a saludarle a Carlitos, al Rolo. Entonces, ¿qué más, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas en las redes sociales? Hemos visto que has crecido full. Bueno, dentro de todo esto de los colegas hay que darles un poco de seguimiento para ver cómo van creciendo. Y sí, es de echarnos la mano, como siempre nos hemos echado. Y creo que es de la primera vez que aceptamos una invitación fuera de la ciudad, loco. Como vos sabrás, es difícil para nosotros por nuestras obligaciones. Pero cuéntanos un poquito de cómo va tu canal. Ah, chévere, ¿no? Gracias al apoyo de la gente. Bueno, nosotros
nosotros a la final estamos tratando de darle, más que nada esto a mí me encanta y trabajo con dos personas más que nos gusta muchísimo hacer este, trabajar para de los autos y así no, a veces no se gane mucho, a veces haya días malos, pues a la final días como hoy de probar un auto o de ver, nada más emocionarte porque un auto nuevo sale o ver las características de un auto que va a llegar, comparar, o sea, cosas que te emocionan, muchas veces uno deja la vida de lado a veces porque trabajas 7 días a la semana y creo que es chévere y más que nada igual compartir con ustedes a veces con Rolando, con Ángelo, contigo que es como hablar y a veces nos pasamos con ellos contigo a horas y horas y de hecho en el en vivo puedes pasarte horas y horas hablando de autos y es brutal, es genial, me gusta muchísimo y como digo, no tiene precio el hacer cosas que a ti te gusten realmente, o sea, que te apasionen, no tiene precio, o sea, puede ser que tú ganes muy poco o que le estés dando echando ganas de abajo, pero si esto te gusta no compensa nada, puedes hacer cualquier otra cosa, pero esto me gusta y creo que nosotros, creo que contigo y todas las personas, creo que somos ese tema, ¿no? De que a veces seguramente como ustedes tienes días malos, días buenos, a veces pasan cosas terribles que uno dice chuta, pero bueno, sacas una producción tremenda, haces un video y no responde mucho la gente, es algo más sencillo y sí, o sea, hay cosas que uno hace, pero bueno, es todo por toda la gente, igual por el cariño, la gente que nos tiene y nada, para nada, o sea, no, uno nunca se cree ni famoso, ni conocido, ni nada, ni mucho menos. No hace lo que le gusta, graba lo que le gusta y a la gente comparte con la gente, nada más. Es lo que pienso. Sí, estoy de acuerdo. Todo lo que dijo el Caristo está en la misma armonía que nosotros. O sea, no necesariamente tiene que ser la mamá de las producciones. Exacto. No necesariamente. Mientras se vea más real y, digamos, sí, más espontáneo, es mucho mejor. Presento el modelo de las redes sociales. No sé si es más él o más del carro cuando tomo una foto. Bueno. O sea, la parada y todo. ¿Qué más, mi querido José Araujo, de Auto Ranking a los años? Creo que después de un año y medio más, loco, más que te vuelva a ver, brother. Es que por allá, por Ambato, ya. Qué bueno tenerlos por acá en Quito. Y sí, como saben, tenemos dos plataformas, mi marca personal y mi canal. Ahí tenemos varios contenidos. En mi canal personal tienen viajes, autos. Y en Auto Ranking tienen full autos. Así que, chévere, estamos acá con Cherry. Qué bueno tenerlos acá para que puedan disfrutar del evento. Están saliendo muchas cosas, muchos lanzamientos. Cherry nos va a sorprender hoy con el primer enchufable que llega híbrido acá a Ecuador. Entonces, nada, bienvenidos. Vamos a probar con todo. Tenemos un circuito bien chévere acá y lo vamos a disfrutar aquí. Sí, justamente. Como bueno, vos sabrás, es difícil para nosotros poder salir de la ciudad por las obligaciones que nosotros manejamos. Que ya sabe la gente. O sea, ya creo que se cansaron de invitarnos porque nunca vamos, loco. Es difícil para nosotros. Pero esta vez, gracias al Paul que ya me dio este día de vacaciones y Lari igual que pidió, loco, vine a distraerme un poquito igual a gracias a Mariela que era la encargada de traer a toda la gente de contenido. Entonces vamos a disfrutar. Sí dijo Jean-Pierre de que es un poquito trabado todo el circuito de pruebas, más por el sistema ADAS. Ok. Entonces vamos a ver. Nosotros cuando probamos el Tigo 8 Pro, lo probamos en el Kartódromo Cotopaxi y realmente lo que nosotros buscábamos era ver esa manera de que el auto perdiera el control. Nunca lo perdió. Fue muy estable y era cierto lo que decía Jean-Pierre. Es un auto que ha mejorado mucho la tecnología china, que las personas de verdad dicen, no puede ser que un auto chino cueste $40,000. En este caso, sí, me parece que lo vale. Es un auto cómodo, seguro, potente. Y ahora más, que es un auto que trae dos motores eléctricos, un motor a combustión, que sí te da 315 caballos de fuerza, más de 500 Nm de torque. Y de verdad, ahora lo vamos a sentir más. Vamos a sentir ese empuje de un motor eléctrico y creo que lo vamos a poder aprovechar bastante. Más allá de que esté un poco contraído el circuito, veo los autos corriendo y creo que nos van a dar el permiso de probarlos como se debe. Esperemos que sí, loco, porque uno, bueno, yo vengo ahorita, recién llegamos de Ambato y sí estoy un poco cansado, hasta temblando estoy porque sí le metí chancleta al avispón, que ya le conocen. Entonces vamos ojalá nos deje manejar. Algo que te quería comentar, que justamente estábamos leyendo la ficha un poquito. La gran ventaja de ahora de los vehículos, ya están dejando el sistema, digamos, Mac Person en la parte de atrás, sino está viniendo ya en Multilink, okay, que es una gran ventaja para
como sintieron esa sensación en el kartódromo de, podríamos decirlo vulgarmente, de adherencia, o sea que se pega al piso, y esa es la gran ventaja, que las suspensiones vengan con multilink. Entonces sí, vamos hecho, a ver eso. De hecho, allá, si ven el video que subimos nosotros del blog, allá nosotros cruzábamos, yo en ningún momento pisaba freno, iba acelerando, iba a 70, 80 kilómetros en curva, y el auto siempre estuvo pegado a la curva, nunca soltó el, nunca dejó de tener el control en ese momento. Entonces sí es bien chévere que un auto de este tamaño, porque es importante saberlo, es un auto pequeño, si tienes así, se adhiere bien, se adapta bien, pero en este caso tienes un auto que es bien amplio, tres filas, grande, potente, llantas altas, igualmente el auto se mantiene bien adherido a la carretera. Aquí estamos, vamos a ver, vamos a probar ahora qué tal la mano de Eri. Por Dios santo, no me quiero volver a resetear a mí. No, vamos suave. En el kartódromo no te habéis seguido la prueba. Había espacio, aquí no hay mucho espacio como para... Sí, pasarse. Hay otro dato muy importante, estamos justamente 5 personas subidos en el vehículo. Yo mido 1.83 m y me encuentro ya en mi posición de manejo habitual. ¿Cómo te... cómo? 1.82 m. 1.70 m. ¿Cómo te sientes en la parte de acá atrás, mi querido acompañante? Perfecto, súper cómodo. Siempre lo que uno busca es tener espacio, tanto como en este caso como copiloto, como piloto y de hecho como acompañante. Entonces está súper cómodo. Para un viaje largo te queda espectacular, las piernas no te molesta y realmente recomendado. De hecho, yo también puse una mochila, la mochila que siempre llevamos con las cosas, y no, tampoco me molesta, está súper cómodo. ¿Usted cómo se siente? ¿Está totalmente bien? Como yo no tengo nada adelante, tengo la posibilidad de extender las piernas hasta llevar, sin ningún inconveniente, muy cómodo aquí. Entonces, en la parte de atrás, vamos bien. Perfecto. ¿Acelera? Ajá. En la parte de acá abajo podrán darse cuenta todos los sistemas de seguridad activa que tiene el vehículo, y eso es bastante importante. Otra cosa, a diferencia de su competencia, este sí tiene shift pallets. Ahora la gente busca eso, no más por apariencia, sino en tipo de desempeño, porque las cajas automáticas hay que saber manejarlas, no solo hay que poner drive y todo eso, porque de ahí sí estamos jodidos. Ahorita puse creo que modo manual y ya estábamos... Ahí estamos, en drive normalito, lo que la gente común y silvestre. Vamos a ver qué nos pasa. O sea, nos cambiamos de nuevo. Eso. Ajá, entonces sí. A ver, esa no es una caja automática realmente. Eso, es una DCT. Exacto. Una DCT de 7 marchas que son de doble embrague. Es por ahí, como la gente ya lo conoce dentro de los GTIs, como una DCG. Entonces, no, los cambios son en milésimas de segundo. Lamentablemente, en algún momento van a tener que desaparecer las cajas manuales, que eso ya es la tecnología. Ni Toretto avanza a hacer el cambio como una DCT. Es la verdad, suena así criollamente. Ni Toretto avanza a hacer eso. Entonces, vamos a esperar a ver cómo vamos. Te cuento que estoy bastante conforme con el interior, los materiales, las costuras, que dentro de los vehículos chinos son los primeros puntos negativos que nos hemos dado cuenta, que son las costuras y los materiales. Estoy bastante conforme. ¿Tienes cargador? Todo abajo, el inalámbrico, que eso es bueno porque no te distrae. Si le pones en la parte de acá abajo, se puede conectar por el sistema de Bluetooth, o a su vez el que se conecta por Android o por iOS, para que no te distraigas en coger teléfono, sino todo lo manejes desde el sistema de infoentretenimiento. Es la gran ventaja. Hasta las costuras del volante están espectaculares. No me queda de viento. Súper bien hecho, la verdad, para la competencia y para su hermano, que es el X70 Plus, que tiene el mismo motor de Chery, así de sencillo. Pero este tiene un poco más de caballaje, vale recalcar. Vamos a ver qué tal nos va. Yo le paso el micrófono al Ari, o no han de querer que conozca con el micrófono en la mano, ¿no? Ah, no, no, Ari, entrevístale, vamos a ver qué tal la gente, a ver si se marea un poquito, no se marea, vamos a ver. Ok, bueno. Ya, me quedé sin micrófono.
Lo siento, lapsus brutus. Del susto que tengo, 8000 cámaras al frente mío. Sí. Con tranquilidad. Una, dos. Si se te va, levantas. Y déjale. Pena. No se va de lado. No se va. ¿Sensación? Muy buena, muy buena y segura. Gracias a Dios del carro, muy bien. Seguimos vivos. Seguimos vivos gracias al carro. El carro estupendamente, gracias carrito. No preguntaste cómo era. ¿Quién más pasa? Listo, así que... ¿No quiere? No. Next. Y aquí estamos con una persona muy icónica del mundo tuerca a nivel nacional, que yo crecí viendo con él, creo que la Fórmula 1. Entonces, así es, con ustedes, señoras y señores, Jean-Pierre Michelet. Gracias, gracias por esas palabras. Y sí, estamos ahora en un día muy especial, en este Track Day, para que ustedes puedan probar, por un lado, el Tigo 8 Pro y, sobre todo, pues el nuevo Tigo 8 Pro E-Plus, que es el híbrido eléctrico recargable, que definitivamente va a marcar diferencias en el mercado ecuatoriano de los SUVs. Correcto. Dentro de la presentación del evento, Jean-Pierre dijo que ya ese carro es de él, así de sencillo. Va a tener el gusto de poder andarlo en la ciudad de Quito, prácticamente, con ese plus que habla mucho de que es de tres modos, un auto híbrido conectable o enchufable, donde vamos a tener, con estos tiempos del valor del combustible ya es súper difícil, pero ahí vamos a tener. ¿Qué sensación, mi querido Jean-Pierre, has tenido con ya la experiencia del 8 Plus? No, bueno, el 8 Plus ya de por sí es un auto extraordinario, porque estamos hablando que por un lado ya viene equipado con el sistema ADAS, que es este sistema que ayuda a la conducción en muchas maneras, en muchos aspectos, y definitivamente ya está muy cerca a lo que van a hacer los autos ya que se manejen solos. Perdón. Y adicionalmente, pues tiene un motor y una caja de cambios que también es al nivel de lo que esperas de un auto de esta categoría. Y por otra parte, todas las comodidades, porque es un auto grande. Tienes tercera fila, todos los. La tecnología que buscas y esperas en un auto moderno, la comodidad. Es decir, tiene todo en un mismo auto. Frena muy bien, dobla muy bien. Es decir. No le pide favores a ningún auto y sobre todo ninguna marca tradicional, que por lo mismo tiene que pagar muchísimo más. El Plus tiene más digitalizada la... Tienes toda esta pantallota, mira. Vamos. Vamos. Estamos en el Chery Tigo 8 Pro, híbrido enchufable. Soy Jean-Pierre Michelet, al volante. En modo eléctrico. Ahorita solo eléctrico. Caracas. Mucho mejor desempeño. Me siento clarito. Vamos acelerando de a poquito, para que no se nos bote la nariz. Pero Jean-Pierre, por más que lo intentes, no. No, sí. No se bota. Si le aceleras de una, sí. El tiempo, lamentablemente. Sí. El ángulo de curvatura. Ajá. Sí. Alto. La reacción. Lo feliz de estar aquí, claro. Esto es lo que me encanta, eso es volver a sentir mucha feliz. Súper. Lo que me di cuenta en el Chery Tigo 8 Pro es que igual tiene el mismo rango de estabilidad y de confort. Perfecto, ese ABS. Tema de audio Sony. El otro también es Sony, pero no es. No lo destaca, ¿verdad? Exacto. Y esto también de las cabeceras me gustó bastante. No, sí tiene otras cosas. Sí. Este auto está en otro nivel, más arriba todavía. Muy. Y va a salir en un costo. Aún no está definido. No está definido, pero está por los 43 por ahí. Y para hacerlo. Y con todo lo que tiene. Olvídate.
Y fila 7. ¿Cómo es 3 filas? Seguimos. Mi querido Lolito, un buen amigo, generador igual de contenido, vayan a su página como a su canal. Ya saben que aquí damos buen contenido, todos damos un buen contenido. Lolito, ahora sí, me tienes el gusto. Ahora sí. En vivo y en directo, damas y caballeros, al fin el Eri de la chicha del carro acá en Quito. Por fin, ya era hora, mijo. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Les gustó el vehículo? ¿Qué tal? Verás, me quedo bastante conforme con los materiales, las costuras, el desempeño, el carro, por más que quise hacerle la dona, no se dejó, loco. ¿Sí? No se dejó. Le quise igual, nuestro piloto designado, sí estaba un poquito nervioso, pero ya se dio cuenta que sí, claro, sí le muevo. De todo loco ahí. Sí le muevo, claro. No, perdón. Uy, se le cayó el tizo. Rolito, ¿qué se viene en tu canal? Cuéntame un poquito, allá hablamos con Carlitos y vamos a seguir ya. Nos vamos a sentar ahí por los tres o igual con José los cuatro a debatir un poquito de este vehículo, que está bien. Sí, sería bueno. Vamos a tener muchas sorpresas, de hecho, en el canal. No solamente en el mío, sino también en el canal de Fires y en varios canales de acá, porque vamos a hacer ya una unión de varios canales. Entonces, vamos a tener prácticamente casi el mismo contenido todos. ¿Quieren hacer una asociación para tumbarnos? No, mijo. Tú sabes perfectamente que desde el inicio tuvimos ese proyecto entre tú y yo también, ¿no? Entonces, súper bacán. Yo creo que entre los dos hemos tenido una amistad que ha durado mucho tiempo y nos hemos llevado súper bien. Hay muchos suscriptores que dicen, no, es que la chicha me gusta más, no, es que Fallas me gusta más, no, es que Válvula de Escape es... Entonces, no, o sea, el hecho es que estamos informando para el mercado ecuatoriano, es lo importante, es práctico. Aquí estamos, hola Anita, ¿cómo vas? Somos de La Chicha del Carro. Mucho gusto de conocerte en persona. Ahora sí, bueno, nos dimos el tiempito de venir a Car Track Day de Cherry y quería que nos comentes qué ha sido tu punto de vista acerca de este evento. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista. Primero contarles que para mí este evento ha sido muy, muy interesante, diferente. Un track day que a los tiempos no se hacía. El último en el que estuvimos con Cherry fue en el Kartódromo de Cotopaxi. Y bueno, en este caso tuvimos la oportunidad de probar el Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, que la verdad nos muestra un avance más dentro de toda la tecnología que ha mostrado Cherry en los últimos años, ¿no? Ya habíamos conocido el Tiggo 8 Pro en general, pero ahora con esta nueva versión, de verdad, llama la atención porque ya es un paso también hacia la electrificación. Y las mismas personas de la marca, Chris Casar, él nos comentaba que este también ya es un paso para traer dos modelos más que serán eléctricos para el próximo año. Entonces, sí es un avance súper importante. Creo que es un anuncio muy relevante dentro de este track day. Y de ahí el carro como tal, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me gustó muchísimo. Bueno, hicimos el primer test drive con el normalito, que sería el 8 Pro. Me llamó mucho la atención ante, podríamos decir, su primo, que es el X70 Plus desde Tour, que tiene la misma motorización, o sea, en mecánica. De ahí en, digamos, en rendimiento, el 8 tiene mejores características en torque como en Kawasaki. Ahora, que hicimos el test drive con el híbrido, me llamó mucho la atención los detalles que ya marcan, o sea, salía Sony, tenía una cosa muy, muy que me llamó el soporte de cabeza, que estuvo espectacular. Por ahí sigue Jean-Pierre sacándole la madre. ¿Cómo no es del mal? O no sé si ya seas de él. O sea, unito. Sí, entonces eso me llamó mucho la atención. Como dije al inicio del evento, ya todo es prácticamente hecho en China. Ya se ha ido quitando ese tabú de tenerle miedo a los productos chinos. Sí. No sé, pero aquí ya entre nos, ¿cuál es tu marca favorita china? La verdad, o sea, aquí ya sabes que a nosotros nos gusta decir las cosas como son. O sea, favorita china, bueno, la verdad, primero hay varias en el mercado. De ahí, cada una tiene sus fortalezas, debilidades, pero tal vez no como favorita, pero sí creo que una de las mejores al momento es Chery. También me gusta mucho el trabajo que está haciendo GAC. Creo que tienen el GS3, lo probamos hace un tiempo y me pareció que tiene un desempeño muy bueno. Y de ahí Jetour creo que también va avanzando, pero yo personalmente me quedaría con Chery. A mí sí me gusta muchísimo cómo ha innovado, y este aspecto que tú mencionas de los chinos que ya no cumplen con ese estereotipo negativo que solían tener antes, ¿no? Sino más bien tú ahora te subes a uno de estos modelos y te das cuenta que son modelos totalmente tecnológicos, muy seguros, al menos este con el sistema ADAS que tiene. Tú te sientes que vas tranquilo la mayor parte del tiempo, a menos que tú seas un imprudente que conduce como se
se te da la gana. Pero de ahí en general, la protección que te ofrece el carro ya de por sí es muy buena. Y nada, o sea, en general creo que el trabajo que siguen haciendo en innovarle es muy bueno. Y bueno, ya estamos finalizando este track day. La gente de Chery nos invitó a ver el fútbol. Les merecemos un buen merecido descanso. Sí, porque sí estoy cansadito, la verdad. Ha sido un gran día, como digo y como recalco y como siempre he dicho. Se nota que San Pedro es tuerca. Hizo un sol espectacular el día de hoy. El Bicentenario se portó muy bien. Y en verdad, como decimos ya, nuestra batería y la batería de las cámaras está agotada porque ha sido un día de tantas emociones, se puede decir, y de tanto aprendizaje, que nosotros también tenemos que decir hasta aquí nomás, final del partido. Sí, señoras y señores, y como ya saben, como dice el viejo Paul, no se olviden de darnos like, suscribirse y activar la campanita para el mejor contenido automotriz del Ecuador. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y recuerden que de carros hablamos nosotros. Soy Ari Almeida. Soy Ari Bayas. Y nos veremos en un próximo video. Cuídense, chicheros. Adiós. Adiós. Síguenos Instagram, Facebook y TikTok. La Chicha del Carro.